menciono primero que soy mamá, estoy casada, tengo 3 hijos, soy abogada, hice una maestría en administración pública, de la cual estoy a punto de titularme. Bueno, política, evidentemente, y servidora pública. ¿No te diste cuenta que querías dedicarte al servicio público, que te llamó la atención la política? Siempre hay un momento, un chispazo donde dices, ¡ay, quiero hacerlo! ¿Te acuerdas? Al servicio público fue cuando entré a trabajar al Hospital General del Issste aquí en Querétaro, donde me di cuenta que hay muchas necesidades de la gente, sobre todo en el tema de salud, que es un tema tan sentido. Me di cuenta que eso era lo mío, ¿no? Estaba en el área de dirección como asesora jurídica del director y me tocaba contestar quejas de los usuarios, de los pacientes, de los familiares, y entonces ahí fue donde yo dije, quiero dedicarme al servicio público, pues porque desde ahí puedes ayudar a muchas personas, ¿no? Cuando haces realmente bien tu trabajo, ahí es donde puedes decidir y hacer la diferencia entre ayudar a alguien o no hacerlo, ¿no? Entre cambiarle la vida incluso a alguien. Y ahí fue donde se detona. Posteriormente entré a trabajar a la Secretaría de Salud Estatal. Estaba en promoción de la salud en un área un tanto distinta, pero donde también había mucho acercamiento con la gente, con las campañas de salud. Y bueno, ahí es donde nace esa parte de poder ser servidora pública. Y bueno, ahora estás en la Semarnat, pero también estuviste, por ejemplo, en el Poder Legislativo. O sea, has hecho de todo. ¿Ganaste? Sí, lo ganaste, ¿no? Sí, el primer distrito. ¿Qué fue para ti, por ejemplo, ya el tema de la campaña? Estás hablándome de servicio público, administración pública, etcétera, pero ya lanzaste una campaña, ya es otro tema. ¿Cómo fue? Sí, es totalmente diferente. Bueno, yo me afilio a Morena en 2016, me involucro en un círculo de lectura, un círculo de estudios en donde nos teníamos muchísimos libros de izquierda, sobre todo, y donde comentábamos, ¿no?, la situación que vivía el país, que vivía el Estado. Entonces, a partir de ahí, pues todavía se fortalece más ese sentimiento de poder participar y poder ayudar a la gente. No solamente criticar, sino dar soluciones, proponer soluciones y ponerte a trabajar. Entonces, ya propiamente en los procesos electorales para 2018, pues decido participar, cumplir todos los requisitos que pedía la ley, y así surge, ¿no?, en estos círculos, en donde cumplo con todos los requisitos y soy la candidata para diputada local por el distrito 1. Salimos a la calle y por supuesto que es una experiencia inigualable, te lo puedo decir, porque cuando haces los recorridos, cuando platicas con la gente, cuando escuchas sus miedos, sus problemas, el hartazgo que puedan tener, es donde realmente dice, sí, tenemos que hacerlo, tenemos que cambiarlo y tenemos que cambiarlo juntos, ¿no? Tuve un muy buen recibimiento de la gente, una excelente experiencia. El salir a las calles, ¿no? Porque eso es una campaña, salir y conocer los problemas. Más que salir a pedir un voto, tienes que salir a conocer la realidad de la gente. Y en Querétaro te puedo decir que un tema importante es el tema de la desigualdad, ¿no? En el Distrito 1, que es un distrito que está en donde hay mucha población concentrada, es un distrito muy, muy urbano, por decirlo así, encuentras lugares o colonias en donde la pobreza es mucha, en donde tienen muchas necesidades, a diferencia del centro del municipio Querétaro. Entonces, conocer toda esa parte ayuda muchísimo, y para eso sirve la campaña más que para cualquier otra cosa, para que si tú ganas ese lugar que estás pidiendo, sepas las realidades y sepas en dónde es donde más tienes que trabajar. Sí, tienes que regresar. Es un trabajo arduo, porque sí, no estás hablando de pequeños lugares, ¿no? Son espacios muy amplios. Pero por eso en la campaña pues vas identificando qué lugares son los que sí o sí regresas, ¿no? Que no tienes como esa opción de decir, lo vamos a dejar, no. La verdad es que después de la campaña del 2018, ya una vez que ya era diputada, un poco antes de entrar ya formalmente o de tomar protesta, regresé a muchas de esas colonias a agradecerles, por supuesto, el que me hubieran dado su confianza para estar en ese espacio. Y posteriormente, ya formalmente siendo diputada,
Muchas de esas colonias me pidieron apoyos, hicimos algunos recorridos, atendimos un sinnúmero de gestiones de esas mismas colonias que fuimos visitando durante la campaña, ¿no? Hicimos un listado de todo lo que nos iban pidiendo en la campaña para poder atenderlo realmente. Entonces, sí se debe de regresar, se puede, por supuesto que se puede, se requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, necesitas fortalecerte con tu equipo para atender distintas problemáticas, ¿no? Por supuesto que hay espacios o lugares o cargos públicos en donde, no sé, un senador, estás hablando de todo el estado, de todo el estado, regresar a todo el estado, pero debes de buscar esos puntos importantes en donde pueden reflejarse a lo mejor en otros tantos para abarcar lo más que se pueda. Pero nunca debes de olvidarte de lo que te plantearon cuando caminaste en esas calles y siempre debes de estarlo teniendo. Lo más importante aquí es estar cercano a la gente, estar cercano sobre todo a la gente que más lo necesita y que de alguna manera tú como servidor público tienes la posibilidad de cambiar esas realidades, ya sea desde tus facultades como diputado, que en su momento yo tuve, que son muy limitadas, porque la función principal de un diputado es modificar o crear leyes, ¿no? Esa es la más importante. Pero hay otras tantas necesidades que iban planteando en la calle, que eran la necesidad a lo mejor de las banquetas, todo lo que te van pidiendo, ¿no? Caminos o servicios que a lo mejor le corresponden, o mejor dicho, que le corresponden atenderlos al municipio, pero que como diputado sí puedes gestionarlos, sí puedes buscar la manera de acercarte a otros funcionarios públicos para que atiendan esas problemáticas. Entonces, desde donde estés, desde la función que tengas, desde el cargo que estés asumiendo, puedes hacer algo simple por la gente. Bueno, ahorita enfocadísima, como tú dices, a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Semarnat, en donde también he tenido la oportunidad de tener acercamiento con mucha gente, con todos los usuarios, con toda la gente que va y que tiene que hacer algún trámite en la Secretaría, desde los empresarios que hemos atendido hasta la gente de los municipios o la gente que tiene determinado problema en temas de medio ambiente, a todo el mundo hemos atendido, a las compañeras y compañeros ambientalistas que hacen un gran trabajo por defender nuestro medio ambiente, pues he tenido esa oportunidad de tener ese acercamiento en donde hemos demostrado que se pueden hacer las cosas de manera diferente, agilizando los trámites, agilizando la atención, teniendo una atención directa. Por ejemplo, visito muchísimo la sierra, en donde tenemos un área natural protegida y en donde hay muchas inquietudes, en donde hay que compartir la normatividad federal para que la conozca, que ese es uno de los temas que siempre he dicho, hay que dar a conocer nuestra normatividad, ¿no? Entonces, ahorita enfocadísima en eso, pero ¿qué viene? Yo estoy en un equipo de trabajo en donde se están analizando qué es lo que viene precisamente para el futuro en el tema político, en donde se tienen que ver qué perfiles tenemos, en dónde podemos apoyar más, en dónde podemos trabajar, en dónde podemos seguir en este proceso político que es muy importante y que va de la mano con todo el trabajo que ya se ha hecho anteriormente y que se está haciendo ahorita, ¿no? Desde te digo, hacer gestiones hasta ya tener propiamente un cargo público de elección y que en su momento, bueno, pues estaremos definiendo. Fíjate que yo estoy trabajando también con una organización que se llama Mujeres Transformando México desde la sociedad civil, en donde me invitaron a trabajar, en donde estoy participando, soy coordinadora nacional de vinculación política y soy coordinadora de Querétaro, en donde vamos a hacer un gran trabajo para apoyar a las mujeres en Querétaro, que tiene representación esta organización ya en todos los estados del país. Y vamos a seguir impulsando muy, muy fuerte ese tema, el tema de las mujeres, el tema de derechos humanos, que es fundamental trabajarlo. Entonces, estamos también trabajando en ese tema.